Saludos familia, les habla Jesús Vargas del grupo Todo Sobre Lucha Libre para Manejar Luchístico. Nos encontramos aquí en la NWG y estamos aquí con el luchador Freak Show, que aparte de luchador también es manejador de The Creeper. ¿Eso es correcto? Eso es correcto. Estoy un poco afónico y conco porque vine a esta basura de pueblo Ponce, ya que yo no resido aquí en esta basura de isla. Y para corregirte a ti y al camarógrafo, no soy luchador, soy manejador, que es muy diferente a lo que acabas de decir. Bueno, yo dije luchador porque tú venías hoy lo más decente a hacer un programa o hacer una sección aquí en Andalucía. Viniste con el vicepresidente Bolo, pero vino el presidente Prime Time, interrumpió tu sección, que me imagino que iba a ser la mejor sección aquí en Andalucía, ¿correcto? Eso es correcto, ¿qué más que yo? O sea, a lo mejor que tiene esta compañía soy yo, lamentablemente, pero nada, y me imagino que porque yo vuelo y aquí me apesta, una apesta viejo, yo me imagino que aquí tenía que estar el pendejo ese. Sí, aquí los compañeros de Closón entrevistaron a Prime Time, no me gusta ni decir el nombre porque pues, él entró... La basura. Ok, la basura. Vino, entró y rápido te insultó, habló que tú usas y que 8 o 10 camisas, habló que si no tenías correa. Yo uso una, mira, una. Que si el pantalón, que si tenis, que si charón memoria, o sea, prácticamente dijo que tú venías de una funeraria. ¿Pero qué tú puedes esperar de un tipo que no tiene educación? O sea, yo tengo porte, tengo clase, ustedes no lo están viendo, mira la copa, o sea, esto es una moda que yo vine a implantar aquí en la NWG y obviamente yo soy lo mejor que pueda haber en esta maldita compañía. Pero nada, a lo que vinimos, por favor, y deja de estar mencionando ya la basura que me apesta ya, la basura de Ángel Pintal. Bueno, la problemática es que tú nos aclaraste de que no eres luchador, más sin embargo, Prime Time te retó a una lucha callejera y luego se la relucir que entonces dicen que es callejera, pero a la misma vez Lumberjack Match, o sea, van a ver 10 fanáticos con correa. O sea, como que es una mezcla ahí que uno no entiende, pero pues, ahí se la va a hacer. ¿No te preocupa que el hecho de que tú dices que no eres luchador y que Prime Time haya dicho que lleva invicto en todos los aniversarios, eso no te preocupa o tú tienes algo que nadie sabe? Eso es así, el que me conoce. Bueno, todavía no me han conocido porque aquí en Puerto Rico no tienen televisión, no tienen nada de eso. Y después de lo que pasó con Huracán María, no tienen luz. Pero sí tengo algo en mente, no le tengo miedo ni a él ni a nadie. No soy luchador, vuelvo y repito, no soy luchador, pero me sé defender y esa noche yo voy a demostrar que aunque yo no soy luchador, a él le va a ir mal. Un mensaje que le voy a dar a Prime Time, recuerda Prime Time, ¿verdad? Y entre el compañero y yo, tú eres presidente, pero vos eres vicepresidente, o sea que los dos mandan en la compañía y si son 10 fanáticos y si da la casualidad que Prime Time escoge 5 y Bolo escoge 5, porque no puede ser que todos los escojan para entrar, porque entonces ahí como que tú puedes estar en tu contra. Pues fíjate, por fin haces una pregunta inteligente después de todas las que has hecho. Eso sería una excelente decisión por parte de la compañía, poner 5 fanáticos por parte de Ángel Prentay y 5 fanáticos por parte del lado nuestro, el mejor lado, la pastoría. No tengo palabras porque definitivamente estoy muerto por las acciones que tomó el presidente cobarde, porque eso es lo que tú eres. Eres un cobarde al estar haciendo, lanzando un gesto a una persona como yo, una persona que no se sabe defender dentro de ese maldito cuadrilátero. Pero nada, Ángel, va a haber sorpresa porque no vengo solo. En el pasado te demostré que no vine solo, vine con la bestia Creeper y ese día va a haber mucha sorpresa. O sea que ante las cámaras tú le prometes a Bolo que él va a tener sus 5 minutos expulsados con Prime Time para darle como quien dice en su mano. Vamos a hacer todo lo posible porque eso suceda. Bueno, ya está, lo único que tienen que hacer es venir el día 28. El hombre dice que no es luchador, pero mira, uno nunca sabe porque pueden haber sorpresas, así que pendientes y apoyen a la compañía, apoyen aquí al caballero que... Mira lo que hay aquí. Y eso, que no tenía correa, decían por ahí, mira. Decía que yo no tenía correa, tú lo has dicho. ¿Qué es esto? Una correa. Ángel, la pela que tu madre nunca te dio, los fanáticos, yo espero que estén viendo esto,
si yo le entrego esto a un fanático, yo espero que ese fanático le parta la madre, Ángel. Y la pela que no te dio tu madre ni tu padre, te la den ese día. Bueno, no hay nada más que decir, estén pendientes. El día 28, aquí en Las Vallas, en Trujillo, aniversario 17. Esto es todo para Manjar Luchístico.